countdown. Bueno, amigos, estamos con un maestro que yo respeto muchísimo, el profesor Eric Tigre Castaño, maestro de boxeo y de MMA. Tigre, una pelea importante este domingo, Incón Ortiz contra Aldo Ruiz. Una vez más la pelea legendaria entre la veteranía y la juventud, si se quiere todavía, entre un Andy Ruiz que tuvo su gran momento cuando venció a Joshua y un Ruiz que se ha mantenido en la élite durante mucho tiempo. ¿Cómo tú ves esta pelea? Bueno, primero que todo, tengo muchas emociones con Luis Ortiz, ya que es una persona, primero, tremendo peleador, tremendo guerrero, y en el libro mío, él es campeón mundial WBA. Para mí se coronó campeón mundial cuando él ganó el título frente a James Hennis, que estaba vacante el título. Después lo llamaron que el título era de Klitschko, que no lo peleaba hacía mucho tiempo por lesión. Pero todo lo que ha habido en la política del boxeo. Pero él ganó el título, supuestamente lo llaman interino. Pero el número uno era James y le duró todos los rounds a Klitschko. Y King Kong lo fulminó en el décimo round. Un nocao fulminante con un uppercut. Yo pienso que King Kong está en una edad ya avanzada para el boxeo, para los pesos grandes. Para mí es un extra clase como boxeador. Tiene todas las condiciones técnico-tácticas requeridas que quisieran tener. Es zurdo, domina muy bien la mano adelante. Y yo pienso que aplicando la experiencia, manteniendo sin desesperarse a buscar el caos, él puede ganar una pelea por punto. Incluso podría lastimar a Ruiz, que Ruiz se tira. Andy Ruiz se tira para golpear. Más bajito en tamaño, un tipo que físicamente se ha visto ahora la estructura física. Hay que ver lo que ha hecho, de verdad. Luce mejor la estructura física, pero no saben uno si es cosas extra o es condición de verdad de trabajo. King Kong tiene que tener cuidado nada más con los volados y con los golpes explosivos cortos que él tira. Pero para mí y en mi corazón, yo veo un ganador y yo quiero, más allá de la emoción, de lo que es realístico, de lo que puede ser en el boxeo, yo quiero que King Kong se corone y tenga la oportunidad. Sí, pero tú me estás hablando con tu corazón. Háblame como el maestro que ve las cosas fríamente. Hay oportunidad para los dos. Hay oportunidad para los dos. Me pone en una posición difícil por el corazón, porque es uno de los boxeadores, por no decirte, el más querido. El más querido, uno de los que más yo admiro. Condición de padre, condición de atleta y lo que ha hecho. Y como tuvo las peleas con Whip, que ganó las dos peleas hasta el séptimo round. Eso lo vio todo el mundo. Muchas veces, y tú eres un hombre que ha tenido heavyweight, ha tenido hombre maduro, hombre incluso en Bernocol, la edad de Luis Ortiz, 43 años, ¿es un número o va a pesarle a Luis Ortiz? No, esa edad pesa. Esa edad pesa porque yo me retiré. Yo diría, la gente me dijo, ¿para qué tú te retirabas? Yo ganando. Yo tuve 35 sí, y 0 y perdí varias veces campeón del mundo. Sí, en cinco diferentes divisiones y fui 5 veces campeón mundial. De kickboxing, full contact. Yo te puedo decir que con 38 años ya no tenía las mismas cualidades, la misma reacción que Chuck Norris. ¿Te dabas cuenta? Yo me daba cuenta. Chuck Norris me dijo y me propuso en el World Combat League el contrato más grande y mucho mejor que iba a tener, pero yo en ese momento lo deseché porque me di cuenta que venían muchos jóvenes atrás que me podía ganar cualquiera. Y que la física del cuerpo. Y yo había tenido una derrota con 35 y 0 y después de eso gané 10 peleas en línea más. Entonces dije, no, ya es el momento de retirarme. Pienso yo que es el momento y le da sí pesa, le da pesa. Te pongo un puñal en el pecho. ¿Quién gana? Yo te puedo decir, mi emoción está con King Kong, ahí no te voy a decir. Gracias, maestro. Gracias a usted.